Saludos y bienvenidos a FATV, el programa de motor de competición de la Federación Andaluza de Automovilismo. Hoy estamos de enhorabuena, ya que celebramos nuestro programa número 100 tras 5 años con vosotros. Y con una de las pruebas más esperadas dentro del Campeonato Andaluz de Rallys de Asfalto y Regularidad, el Rally Sierra de Cádiz, valedero igualmente para el Open Diputación de Cádiz. Con Grazalema como sede este año, en su 24ª edición recorrerá las localidades del Bosque, Benaocaz, Ubrique, Olvera, Benamahoma, El Gastor o Zahara de la Sierra, todas ellas englobadas dentro del espectacular entorno del Parque Natural de la Sierra de Grazalema. El recorrido es similar al del 2018, con 356 kilómetros en total, 85,66 de ellos cronometrados, repartidos en 4 tramos a doble pasada. Eso es el Bosqueño, la Ribera de 8,2 kilómetros y el Gastor Olvera de 14,1 en la mañana del sábado. Ya por la tarde, Zahara de 15,2, el más largo y complicado con la subida del Puerto de las Palomas, sobre todo duro para las mecánicas, entre Zahara de la Sierra y Grazalema, y el de Benaocaz-Ubrique de 5,2, que es el mismo de la mítica subida a Ubrique del Campeonato de Montaña, pero en esta ocasión en sentido inverso, o sea, en bajada. El Rally Sierra de Cádiz es uno de los más emblemáticos de Andalucía, es de coeficiente 5, está organizado por la Escudería Sur, con Paco García Galera a la cabeza, y tiene la peculiaridad de intercambiar su sede año tras año, y últimamente lo hace entre Grazalema, sede en este 2021, y El Bosque, que acoge el Parque de Asistencias. La última vez que tuvo su sede en Grazalema fue en 2018 y llovió a mares durante la ceremonia de salida. Lo que muchos no saben es que Grazalema es el pueblo más lluvioso de España. Pero en esta ocasión el tiempo ha respetado, es más, ha sido espectacular y la ceremonia de salida en la Plaza de los Asomaderos junto al Ayuntamiento ha sido todo un éxito. Bueno, pues vemos las imágenes de las verificaciones. Después el parque cerrado, en este caso en la Plaza de los Asomaderos, en la Plaza del Ayuntamiento, en el pleno centro de Grazalema. Y comentaros que la prueba gaditana empezó en el año 97 y desde siempre ha tenido un gran éxito de participación. Nada es por casualidad, el Sierra de Cádiz ha sido durante 10 o 12 años el mejor rally de Andalucía. Quizá su entorno, los paisajes, sus pueblos, su gente, el apoyo de las instituciones, la organización y un largo etcétera, hacen que todos los equipos quieran venir a correr aquí, y esta edición lo han hecho 80 repartidos entre 62 en velocidad y 18 en regularidad clásica y sport. Cuarta prueba del Campeonato Andaluz de Rallys 2021, y entre dichos equipos, tras Sierra Morena, Jerez y Almanzora, el campeonato va encabezado por José María Aznar, pilotos, aunque no corrió en Almanzora debido a una fractura en los huesos del pie durante los reconocimientos, y que en esta ocasión no ha estado acompañado del cordobés Crisanto Galán por motivos laborales, y con 360 puntos pues esta vez está acompañado de Iván Urea, jienense y experimentado copiloto que ha corrido varias veces en Sierra de Cádiz. Y en la segunda posición con 230, Mario Morillo, siendo la tercera para Miguel Ángel Clemente con 190. Y el campeonato de copilotos va encabezado por José Crisanto Galán, el habitual de Aznar, con 335 puntos, seguido de Antonio Pérez con 260 y de Pablo Sánchez con 240. Esta prueba también es puntuable para la Copa FADE Rallys, que lleva solamente dos pruebas, Jerez y Almanzora. Iba encabezada por Alejandro Castejón, con 58,60. Le sigue José David Izquierdo, con 29, y Alberto Domínguez, con 26. La Copa Sandero va encabezada por Fernando Cruz, con 71,60, seguido de Antonio José Rocha, con 23, y de Maximiliano Gallardo, con 22. Y repasando todas las puntuaciones y dentro de la regularidad, en la Sport y en pilotos, Juan José Vargas es primero con 2,85, le siguen con 235 Carlos Domínguez y Francisco Javier Sánchez con 225. Y dentro de la regularidad clásica, el primero es Jesús Luque con 300, con 256 con 15, Ildefonso García y con
152,55 y tercero, José Antonio Alarcón. Bueno, ya sabéis que ese rally empezó hace mucho tiempo. Empezó en el año 97 y ha pasado por 10 sedes distintas. Ha estado en Grazalema, con esta la tercera vez. Empezamos en 2016, 2018. Hubiera tocado 2020, pero la pandemia acabó con el rally. Estamos aquí de nuevo y estoy seguro que todos los equipos mañana van a disfrutar de un recorrido único, de uno de los rallies más carismáticos y más queridos por toda la afición del Campeonato de Andalucía. Presentación de esta 24ª edición del Rally Sierra de Cádiz en la Plaza de los Asomaderos, en pleno Ayuntamiento de Grazalema. Y durante la ceremonia de salida, los dorsales fueron del mayor al menor, haciendo un recorrido por el pueblo y volviendo a Parque Cerrado hasta bien entrada la noche. Con la salida protocolaria en esta ceremonia en pleno corazón de Grazalema y finalizando con el primer clasificado y dorsal número 1 Aznar, nos vamos a lo que ha dado de sí este 24º Rally Sierra de Cádiz. La prueba se desarrolla íntegramente en una etapa en la jornada del sábado y dividimos entre los tramos de la mañana y la tarde, y en este caso en la mañana, que eso es el Bosqueño y la Ribera de 8,2 kilómetros y el Gastor Olvera de 14,1. Tras sus dos pasadas, el top 10 en el ecuador de la prueba lo inaugura el equipo de escudería doble 30 formado por José Mayorgas y Víctor Barba con su Suzuki Swift Sport. Siendo la novena en el acumulado para Juan Luis Calvillo y Cristina Gutiérrez con Renault Clio Williams, a un segundo cuatro décimas por delante de Mayorgas. Otro ubriqueño es Esteban Gutiérrez, que junto a Javier Zaldívar han ido de menos a más, y de qué manera. En el primer tramo, con sus neumáticos fríos, hicieron un trompo en el que comenzaron en la 22ª posición, pero como el ave fénix renacen y tras un cuarto y un octavo se posicionan en la misma de la general, justo por detrás de Mario Morillo, el tricampeón de los rallycronos, acompañado de David Nieto. Han ido mejorando también tramo a tramo. David Salvador y Sonia Cruz están luchando por la Copa FAI, están siendo muy constantes durante toda la carrera y llevando un ritmo muy rápido. Los de AGR Competición con su Citroën Saxo son sextos de la general, acumulando 28,55,8. Y otro local es Manuel Moreno Mape, hoy viene a hacer tiempos y buenas manos que tiene para hacerlos, con su pareja Ana Molina, y su BMW M3, el Dalgar Sierra Racing, es quinto a 1,5 segundos. Y otro que corre en casa es el gasoreño Ernesto Salguero, junto a Esther de la Torre. Se colocan con el Suzuki Swift Sport cuartos de la general, gran aprendizaje están haciendo en la Copa Suzuki Swift Nacional. Los sevillanos hermanos Adorna, Jesús y Marcelo vienen a darlo todo. Marcelo se estrena como copy en este espectacular 208 R5 T16. Y en la tercera, con una diferencia de 29,4 segundos, inconmensurables, Juan Miguel García y Antonio Pérez con el Mitsubishi Lancer Evo 8 de RS Sport.
tres segundos puestos y un primero, mientras que José Antonio Aznar ha empezado tranquilo y en cuarta posición, pero esto no es como empieza, sino como termina. Y tras un cuarto, un segundo y dos primeros scratch, se sitúa líder antes de comer junto a su nuevo copy Iván Urea a bordo del Porsche GT3 del Automóvil Club de Almería y a 10,2 segundos del segundo. Y bueno, la sorpresa de la mañana la daba el equipo de Plemar Sport, formado por los malagueños Óscar Gil y Manu Cauce, intermitentes en la competición, pero vuelven con mucha fuerza marcando un primero scratch en el primer tramo de la Ribera con su Opel Adam, pero finalmente por problemas de frenos al hacer el enlace deciden abandonar, aunque reenganchándose en Super Rally para utilizar los tramos de la tarde a modo de test. Mala suerte para el equipo malagueño, que ha ganado la prueba en dos ocasiones, en 2011 y 2018. Bueno, y otro de los equipos que se ve obligado a abandonar estando ahí en la pomada de la prueba, en los primeros puestos, es el del jerezano Francisco Reina y Moreno Carrerón, en el que hacen durante la mañana los del Club Motor Circuito de Jerez, haciendo dos segundos scratch y siendo terceros de la general al terminar los tramos de la mañana, pero se ven obligados a abandonar en las asistencias del Bosque debido a una importante pérdida de aceite en el motor de su Renault Clio. Y encaramos los tramos de la tarde, Zahara con el Puerto de las Palomas, el más largo con 15,2, y la bajada de Benaocaza a Ubrique de 5,2, el más corto, pero no por ello menos complicado. En la primera pasada por Zahara, Calvillo y Cristina Gutiérrez marcan un noveno mejor tiempo y, siendo constantes y regulares, finalizan décimos de la general y terceros de la agrupación 4. Sergio Álvarez e Inmaculada Gil le preceden a 13,2 segundos con su Renault Clio, siendo los de la ubriqueña RS Sport además novenos de la general y segundos de la agrupación 4. El solo hecho de terminar el rally ya es un logro para los equipos, y José Mayorgas y Víctor Barba han hecho un buen rally además. Finalizan octavos de la general y terceros de la agrupación 2. Mientras que Mario Morillo, debutante en los rallies en esta temporada, tras ganar tres campeonatos de Rally Cronos, es séptimo y segundo de la agrupación 3 junto a David Nieto. Derecha 5 más, seguido izquierda 5, 80 y ojo mirador, derecha 3 larga, posible sucia, sale derecha de nada. En la sexta de la general y primeros de la agrupación 3 finaliza Mape junto a Ana Molina. Gran carrera del algareño, que demuestra que no solo sabe ir de lado y cuando va a hacer tiempos lo hace igual de bien. Los granadinos David Salvador y Sonia Cruz hacen un carrerón, se han estado jugando el cuarto puesto con Salguero y finalmente finalizan quintos de la general, primeros de la Copa FAI, segundos de la agrupación 2. Se ha roto el bocinete del cambio y ha empezado a manchar el embrague de barbulina. Y bueno, pues inmejorable, después sobre todo las satisfacciones, después de todo el equipo tan grande ayudando y haciéndolo todo tan rápido y que haya salido todo al final tan bien, la verdad. Con derecha 8, cuidado. El castoreño Ernesto Salguero se conoce muy bien los tramos, eso unido a la experiencia que está cogiendo en la Copa Suzuki Swift Nacional y a la izquierda de Esther de la Torre, le hacen terminar cuartos de la general, primeros de la agrupación 2 y trofeo copiloto de féminas. La verdad que hemos terminado en una muy buena posición, creo que el ritmo del Nacional no está
nos está haciendo llegar a estos resultados y con el coche pues cada día más a gusto, con ganas de irnos el martes ya para Llanes, ya que vamos con la moral por las nubes y que hemos disfrutado muchísimo y muchas gracias por todo. Y de la escudería Ubrique, con un carrerón para enmarcar, Esteban Gutiérrez y Javier Zaldívar finalizan 19,5 segundos menos que Salguero. Terceros de la general, primeros de la clase 4 con su Renault Clio Sport. El rally se nos da muy bien porque es el de casa y lo hemos preparado bien, la verdad. Y como se ha portado todo de lujo, el coche se ha portado de lujo, el copiloto ha estado de lujo, pues ha salido el resultado. Aquí estamos, tercero de la general y... increíble, ya con delante un Porsche y un 208 R5, increíble. Ya casi tres minutos, los hermanos Adorna, Jesús y Marcelo han sido muy constantes todo el rally, finalizan segundos absolutos y de su agrupación, la 5. Hemos salido muy tranquilos, algún problemilla que teníamos por la mañana, pero solucionable. Hemos disfrutado, sinceramente, hemos salido sin mirar los tiempos y nos hemos divertido y la verdad que al final salen las cosas. Y acabado y el coche para casa y nuestro padre contento, que era lo que importaba. Y Aznar e Iván Urea se proclaman vencedores con 1 minuto 11 menos que los sevillanos, primeros de la agrupación 5 y del Open Diputación de Cádiz. Hemos puesto el rally quizá en su sitio, para mediodía ya nos hemos ido a la asistencia con el rally ya liderándolo. Y bueno, y por la tarde pues correr, pero correr con cabeza y manteniendo a los rivales a distancia para acabar como hemos acabado, ganando otro rally más, otro Sierra de Cádiz y encaminando el campeonato 2021, que es nuestro principal objetivo. Aznar consigue todos los scratch en los tramos de la tarde y bueno, de ser así sería 8 veces consecutivas campeón de Andalucía. Y otro equipo digno de nombrar son Juan Miguel García y Pérez, que en 2 segundos del rally por la mañana, en la primera pasada por Zahara pinchan perdiendo 20 segundos y en la segunda vuelven a pinchar hundiéndose en la clasificación. Y los tramos pues guapísimos, yo quería venir a correrlo, a disfrutar de estos tramos y de este fin de semana, y el coche hoy pues no ha dejado acabar y se ha portado y aquí estamos en el parque cerrado. Tramos que complicado muchas veces, pero muy bien. Bueno, pues como digo siempre, terminar ya es un logro del que hay que sentirse orgulloso, y en la Copa Federación, la Copa FA, la primera posición sin que nadie le haga sombra. Volvemos a ver a los granadinos, David, Salvador y Sonia Cruz en la primera posición y segundos a 2 minutos 10, Sebastián Zapata y Jorge Domínguez de RS Sport y Peugeot 106S16. Y por último en tercera posición, con 1 minuto 26 más, Alberto Domínguez y José Luis López con Peugeot 206XS de la misma escudería ubriqueña. Y en la Copa Dacia Andalucía, los que van primeros en la clasificación son los hermanos Cruz, Fernando y Aitor, que sufrían una salida de pista en el tercer tramo de la mañana, el de la Ribera, debiendo abandonar. Para los almerienses de Elegido, mala suerte, empezaron con mal pie, ya que Fernando tras la ceremonia de salida tuvo que ir hasta Almería para poder recoger su otro mono, ya que el que tenía en el bosque se le había roto la cremallera y llegó ya de madrugada. No pasa nada. Pero bueno, lo importante es que ellos están perfectamente, los hierros se arreglan, pronto tendrán su coche preparado, estos son gajes del oficio, y estamos deseando verlos otra vez dando guerra en la Copa Dacia, en la que, bueno, la primera posición pues fue para Maxi Gallardo y Mercedes Cano. La verdad que ha sido un día difícil, muy difícil, ha habido tramos muy, muy difíciles, y aquí estamos, hemos llegado primero, gracias a Dios de la Copa, y ya está, y a seguir con esta suerte. Y darle mucho ánimo también a nuestro compañero y amigo Fernando Cruz. Buen rally para los de Clásicos Alcalá, ahí dando ánimos a los hermanos Cruz, y la segunda es para Antonio Rocha y Paulo Junior de Local Sport, con una diferencia de 2 minutos 7 segundos
Y en la tercera posición, Bernardo Arrabali junto a su copi Elena Calero de AGR Competición. Una pena que no esté aquí los hermanos Cruz, que nos hubiese encantado que estuvieran aquí, pero bueno, aquí hay muy buen compañerismo, estamos todos muy unidos, nos hemos pasado estupendamente, miramos poquito los tiempos, porque bueno, con este coche se hace lo que se puede, y bueno, la verdad que encantado de la vida. Qué buen ambiente hay en la Dacia y realmente en las carreras en general. Como digo yo, el compañerismo en este deporte no necesita extras, ya viene de serie. Y repasando clasificación por agrupaciones de los no nombrados, en la 1 Alejandro Castejón y José Sánchez con el Hyundai Getz del ACA, el Automóvil Club de Almería, y en la agrupación 3, tras Mape y Murillo, Antonio Toro y Miguel Ángel Blanco con Seat León Cupra R de RS Sport. Y no podían faltar los integrantes de la regularidad, y en la Sport los vencedores en esta edición son José Ignacio García y Pepe Casado, estrenando un Volkswagen Golf GTI para la ocasión. José Vargas y Fernando Guerrero son segundos con su habitual Citroën AX. Y la tercera posición en regularidad de Sport es para Carlos Domínguez y Miguel Ángel Puerta con Volkswagen Golf 2 1.8. Y en la regularidad clásica, con una velocidad media asignada menor que la Sport, los hermanos Alarcón, José Antonio y Sergio son los primeros con el Lancia Delta HF Turbo. Seguidos de Jesús Luque y María Luisa Villegas en segunda posición con Honda Prelude. Y por último, en esta regularidad clásica y en tercera posición, Ildefonso y Alfonso García en tercera con Porsche 911E. Bueno, pues todo un éxito la prueba gaditana, gracias a su organización, al apoyo de instituciones, ayuntamientos, sponsors, etc. Y tras el amplio resumen de esta 24ª edición del Rally Sierra de Cádiz, nos vamos con otras pruebas acontecidas el pasado fin de semana en Andalucía. Torros Costa también acogió este fin de semana la tercera cita del Campeonato Extremo de Andalucía CAEX 4x4 2021, tras las pruebas disputadas en Pizarra y Cártama, con un notable éxito tanto en lo relativo a participantes, con más de 30 equipos inscritos, como en asistencia de público, que no se quiso perder la oportunidad de ver un espectáculo del motor
al más alto nivel. Si la jornada del sábado estuvo dedicada a las verificaciones, tanto técnicas como administrativas, así como a la realización de una etapa prólogo, la jornada del domingo contaba con una prueba de resistencia en la que los equipos encuadrados en cuatro categorías, atendiendo al nivel de su participación en función de sus vehículos, Super Proto, Proto Extremo y Mejorado, han tenido que dar el mayor número de vueltas posible al circuito en el tiempo estipulado por la organización, teniendo que enfrentarse a todo tipo de obstáculos que han puesto en verdaderos aprietos tanto a los pilotos como a los copilotos, que en muchas ocasiones se han visto obligados a recurrir a los elementos de rescate, especialmente al winch, así como a la ayuda de otros participantes para poder ir avanzando a lo largo del recorrido, que también contaba con espectaculares zonas de aceleración. Buena prueba de la dificultad del recorrido diseñado por el Club Torrox Extremo, organizador en esta ocasión de la prueba, junto al Club Deportivo Team Zapatito 4x4, promotor del campeonato, ha sido que desde un primer momento se han producido un buen número de averías, que en algunos casos han podido ser solventadas in situ, así como algunos espectaculares vuelcos que se saldaron sin consecuencias físicas, por supuesto, gracias al alto nivel de medidas de seguridad con la que se cuentan estos vehículos, tanto para los pilotos como para los copilotos. A la postre y después de un buen número de horas de emoción y riesgo, la victoria final en la categoría Super Proto fue para el equipo portugués Team Lucro Fusao, formado por Antonio José Barros y Miguel Costa, seguidos por el equipo Juma Racing Team, formado por Julián Martínez y Laura Martínez, siendo la tercera posición para el equipo Team Goka, formado por Manuel Francisco Gómez y Francisco López. En la categoría de vehículos que agrupa a los Proto, la primera posición fue para el equipo SDM 4x4, formado por Sergio Bravo y Adrián Ariza, seguidos por el equipo MJ Neumáticos, formado por los hermanos Pedro Daniel y Manuel Jesús Virado, siendo la tercera plaza en el cajón para el equipo portugués Exigente TT, formado por Bruno Bastos y Rui Gómez. En la categoría que agrupa a los vehículos con preparación extremo, la primera posición fue para el equipo Team Transfer 4x4, formado por Samuel Sancho y Francisco Ramón Aragonés, seguidos por el equipo Gordox Extreme, formado por Emilio García y José Antonio Sánchez, siendo la tercera posición para el equipo Luis Extremo, formado por Luis Francisco Ortigosa y Luis Adolfo Ortigosa. Por su parte, en la categoría con mayor número de inscritos, en la que agrupa los vehículos con preparación mejorado, la primera posición fue para el equipo Froa de La Campiña, formado por Faustino Marín y José María Adrián, seguidos por el equipo Moya Romero Team, formado por Juan Luis Martín Moya y Pablo Ignacio Martín, siendo la tercera posición para el equipo Elisa Club 4x4, formado por José María Roig y Marcelo Torres. Tras la cita de Torrox, el Campeonato Extremo de Andalucía CAES 4x4 2021 se prepara para desplazarse hasta la localidad cordobesa de Almodóvar del Río, donde se disputará la cuarta cita del certamen andaluz, que tendrá lugar los días 9 y 10 de octubre. Primera edición de la cronometrada Balcón de Canales en el mítico tramo que en los años 80 fuera el epicentro del Campeonato Nacional de Subidas en Cuesta y que se disputó el pasado sábado en el municipio granadino de Pinos Genil ha sido todo un éxito.
La quinta prueba del campeonato de cronometradas, organizada por el Automóvil Club Sol y Nieve, ha contado con la participación de 31 inscritos, 22 en la categoría de turismos y 9 en carcross, que han hecho las delicias del público y asistentes. Yo soy Raúl, del Automóvil Club Sol y Nieve, y hoy me toca desempeñar labores de coche cero en esta prueba que es una cronometrada, la primera que creamos, y esperamos que el año que viene se vuelva a repetir y que la gente que participa y la gente que asiste de espectador la disfrute mucho viéndola como nosotros la hemos disfrutado creándola. La prueba comenzó a las 3:30 de la tarde con una manga de entrenamientos y 3 más oficiales, dando el resultado final, la suma de las 2 mejores de las 3, en las que se impuso como vencedor el piloto granadino del Automóvil Club Sol y Nieve, precisamente José Carlos García, con su SEAT 124, con un tiempo total de 1 minuto 41 segundos 569 milésimas en los 1.200 metros de la carretera A40-26. Un trazado mítico de los años 80 y que lleva a hacer campeonato de España, y lo hemos corrido con mucha ilusión y se nos ha dado bastante bien. Espectacular el granadino, y otro piloto local también, Carlos Rodríguez, finalizó segundo a tan solo 989 milésimas con su Mini John Cooper Works. En mi casa, en mi tierra, he podido disfrutar del trazado, de la subida. Y bueno, ya ha sido un sábado muy bonito, recordando hace un montón de años la subida al Barcón de Canales, y muy contento. Y en la tercera posición, y a 3 segundos 340, el malagueño y montañero Juan José Ruiz con Citroën AX. Juanma Guerrero también tuvo una gran actuación, finalizando cuarto, aunque con una salida de pista, bueno, sin consecuencias físicas en la última manga, y quedándose a 4,3 segundos del malagueño. Esperemos que los daños de su Renault Clio no sean muy importantes, y que a él no le pasó nada, pero deseamos verlo muy pronto en competición. En el ecuador del top 10 de carrozados o turismos, Jesús Rodríguez con 39 milésimas más que Guerrero tan solo, y Renault 5 GT Turbo. En la sexta, Jesús Arjona con Hyundai Accent Cup. Juan Escalona con Renault Megane Cup en la séptima posición. Y con unidad similar y en la octava, Francisco Vargas. En la novena, Rafael Ita con su Subaru Impreza. Y en la décima posición, y terminando con los carrozados o turismos, Rafael Arroyo con BMW 323. Mientras que entre los participantes de Carcross, Gustavo Salguero con MV Racing Pro obtuvo la victoria con el mejor tiempo, 1 minuto 34 segundos 0.45. Una muy buena cronometrada, histórica de la subida del Barcón de Canales. He quedado primero en la categoría de Carcross con un MV y soy Gustavo Salguero. En segunda posición y a 8,5 décimas, Santiago Carmona con otro MV Racing Pro. E igualmente con MV Racing, Javier Avilés en la tercera con medio segundo de diferencia. En la cuarta del top 5 de Carcross, Manuel Granados con Carcross Stream a 3 segundos y medio. Y por último, y con Speedcar Extreme, y en la quinta, Antonio Ruiz a 1,4 segundos más. Éxito rotundo en el estreno de la prueba granadina, aunque la nota trágica la puso la pérdida de uno de los miembros del equipo de Moya Competición,
de forma repentina, inesperada, de manera natural y en plena juventud. Y desde FATV enviamos mucha fuerza y ánimo para todo el equipo de Moya Competición, los familiares y allegados. Hoy se ha hecho la primera cronometrada del Barcón de Canales y ha sido una gran prueba, una prueba que han participado bastantes cosas, la gente está muy contenta, ha habido muchísima gente, ha salido todo muy bien, vamos a seguir colaborando con esta prueba, ha sido muy importante, estamos muy contentos y esperamos en años sucesivos que se siga haciendo y siga avanzando. Bueno, pues menudos jamones se llevaron los vencedores de la primera cronometrada Balcón de Canales en Pinos Genil. Yo creo que es el mejor trofeo. Y ya se nos acaba nuestro tiempo por hoy. Os pido disculpas porque debido a una operación mi voz no es la que debiera. Espero recuperarme pronto. Y bueno, nos vemos en 7 días. Os espero aquí en FATV. Lo digo, después tú lo pegas. Descarrozado, donde la tercera posición. Ah, ¿pero qué vas a transmitir? ¿Qué canal sale? Hola, soy Rafa Escrán. Y estos jamones también para los tres primeros. Si ves que pesa mucho, Carlos, ya te lo tengo yo.